se està convertint en pisos turístics. És el gran bombó que es ven de la Barceloneta i evidentment és impressionant perquè està per tot arreu, és un projecte especulatiu. Nosaltres tenim aquí hotels, aparthotels, apartaments, tal, i ja només faltava que fiquin els turistes en les comunitats de veïns amb el merder que això comporta. En Pueblo Nuevo yo conozco un caso de una amiga mía. Yo le quería alquilar una casa, me dijo, ¿para qué? Un día tiene 3 inquilinos, otro día 4, otro día ninguno, otro día 2, y paga de sobra. Lo que pasa es que esto hay que verlo desde otro punto de vista. Si yo soy un inquilino de esa finca... Tenerlo significa que has perdido el vecino y la gente que entra y sale por tu escalera y a esa finca varían cada semana, cada 4 días, cada 15 días. No sabes qué control hay de las llaves ni quién te vas a encontrar en la escalera. ¿Qué pasa amb els turistes? La majoria és gent jove, juerga sota les nits. Los propietarios de esa finca pagan lo mismo que pago yo de comunidad, pero el uso que se hace de los usos comunes de la comunidad se triplica, cuadruplica el número de gente que entra y sale. Por lo tanto, se consume mucho más, se estropea mucho más, se ensucia mucho más, pero eso lo pagamos todos los vecinos, los que no vivimos de los apartamentos turísticos. Hi ha quantitat de pisos il·legals, però que no hi posen mà. Els hem denunciat repetides vegades, la gent ja no ho aguanta. Para mí individualmente y para nosotros como asociación, legalizados o ilegales son exactamente lo mismo a nivel de convivencia, a nivel de lo que suponen. Y abans lo que era necesario una licencia y cumplir las normas y tal, ara de moment con una comunicació responsable del propietari, que normalment el que fa és donar-se-lo als operadors que es dediquen a aquest negoci i ja està, i els problemes per la comunitat de propietaris. El problema no es solo de Barcelona, otras ciudades turísticas tienen el mismo problema. San Francisco los ha prohibido. Nueva York los ha prohibido, Sydney los ha prohibido, París se lo está planteando, Barcelona optó por legalizarlos. Ahora dicen, bueno, como realmente es un problema, vamos a poner todos en fincas verticales. Significa sacar de esos lugares a vecinos para llevarlos no se sabe dónde. Yo personalmente dudo que se pueda poner en marcha, no creo que la administración tenga capacidad para hacerlo. Si no tiene capacidad para cerrar los ilegales, se tardan años para cerrar un ilegal que han podido demostrar que es ilegal, ¿cómo van a hacer el cambio de usos, el cambio de edificios, controlar que por el camino no se pierdan a los vecinos, si es que les interesa no perder a los vecinos? ¿Se va a solucionar el problema directo con los que compartimos un piso turístico en una finca? Pero se va a generar otro. Es la forma de institucionalizar el mobbing, que ya existía, ya lo sabemos. Es decir, para que poder usar ese edificio como hotel, como futuro uso hotelero, tiene que estar libre de vecinos. Te puedo explicar otro caso de aquí del Raval. Un señor amigo mío, ahora tiene 74 años, le hicieron mobbing, lo echaron de la finca. Le enviaban gente contratada, lo orinaban y defecaban en la escalera, le ponían ruido, le ensuciaban la escalera, se tuvo bien. Han cogido esa finca y ahora son habitaciones de alquiler. Ahora imaginaros lo que significa 600 pisos, que cada piso son entre 2 y 6 personas alojadas, a añadir a los hoteles, hostales y otros alojamientos, en un espacio el más pequeño de toda Barcelona, que es Ciutat Vella. Si vaciamos de vida todos los edificios, estamos destruyendo de vida a la ciudad, y es algo que vamos a pagar dentro de un tiempo. Es una reflexión que hay que hacer. El patrimonio arquitectónico, si no va ligado a una vida, al final crea una ciudad de cartón piedra, y esa no es la ciudad que nosotros queremos vivir.